Iniciamos con el Centro de Operaciones de Emergencias, quienes reportaron este domingo 19 personas fallecidas en el asueto de Semana Santa 2016. La mayoría de estos por accidentes. Jacqueline Minaya tiene los detalles. Manuel Méndez, director de ese organismo, explicó que de esa cifra, 14 fallecieron por accidentes de tránsito y no se han registrado hasta el momento menores de edad. El INACI ha certificado que 19 personas han fallecido, de los cuales 5 fueron asfixia por inmersión, 14 personas por accidente de tránsito, de los cuales 11 involucran motocicleta y 3 vehículos livianos. Informó además que durante el asueto de la Semana Mayor fueron atendidas 222 personas al presentar síntomas de intoxicación alcohólica, de las cuales 28 resultaron ser menores con edades comprendidas entre un año y 17 años. Se atendieron 56 personas por intoxicación alimentaria. 42 personas fueron rescatadas en distintos balnearios cuando estaban a punto de ahogarse, mientras 125 menores de edad que estaban extraviados fueron entregados a sus padres. También se reportaron 410 accidentes de tránsito, resultando 417 personas afectadas. De los accidentes registrados, 285 involucran motocicletas, 104 vehículos livianos, 5 vehículos pesados y 16 atropellamientos. De estos accidentes registrados, 136 ocurrieron en autopista y carretera y 81 en cascos urbanos. Estos datos corresponden al tercer boletín del operativo Semana Santa por la Reconciliación y los Valores 2016. Se espera además que este lunes se dé a conocer el último reporte sobre los incidentes en esta Semana Mayor. Jacqueline Minaya, NCDN.